televisor a color con mentalidad ganadora, usted lo va a ver. ¡Ahora también competimos! Esto que tengo en la mano, esta pelota, este potro salvaje, son todos los elementos que van a usar dos de nuestras más grandes atletas. Estos señores que ven acá, ¿cómo les va? Son los señores del jurado. Ellos van a tener que dilucidar quién de las dos personas que ustedes van a ver inmediatamente van a ir a representarnos a los Juegos Olímpicos de Barcelona. Son dos personas que se dedican a la disciplina del atletismo en todas sus variantes. Perdón, chicas. Chicas. Vengan de este lado, estamos en cámara, venimos de ATC, Argentina Televisora Color con mentalidad ganadora, usted lo va a ver, ahora también competimos. ¿Cuál es tu nombre? Yo soy Lidia López López. Ajá. A mí y mi familia de chiquita ya sabía que yo tenía condiciones para esto y ahora parece que voy a llegar a Barcelona. Que, vos sos atleta desde que naciste prácticamente. Desde que nací. Mis condiciones son natas. Natas. Yo al año ya me tiraba de la cuna en posición ovillo, tres vueltas y media daba en posición ovillo. Pero, ¿te tirabas de la cuna, te caías o tus padres te tiraban? No, yo quería bajar y bajaba de esa manera. Bajaba en posición ovillo dando tres vueltas y media y caía con un grado de dificultad de 98,2. 98,2, increíble. Sí. Que después te fuiste preparando ya directamente para esta carrera, para esta profesión. Sí, ahí papá y mamá y toda la familia se dio cuenta y me empezaron a dar pastillitas para que yo no desarrolle. Yo quiero decir que frenaban tu desarrollo. Claro, yo tengo 38 años. 38 años. Sí, y todavía no tengo busto ni nada, y me dijo el médico que era por las pastillas. Claro. Después, a los 5 años, tuve un manager, un entrenador. Un entrenador. Sí, que me daba intravenosa. ¿Qué te daba intravenosa? ¿Anabólicos? Anabólicos. ¿Estás anabolizada? Sí, pero yo no sabía que en realidad los anabólicos... Pero entonces no podés competir. No, sí, no, ahora no, si yo ya estuve en recuperación. Ah, estás totalmente desintoxicada. Sí, lo que pasa es que yo en ese momento no sabía que no estaban permitidos los anabólicos. No, claro. Yo era muy chiquita. ¿Y él dónde está ahora? Él ahora está preso. Ah, él lo... Sí, a él le dieron 30 años y bueno, y a mí me metieron en una granja para que yo... Ah, estuviste haciendo rehabilitación. Sí. ¿Estás totalmente rehabilitada? Ahora estoy, extraño un poco los anabólicos. ¿Extrañas? Sí. Porque eso tiene una adicción terrible, ¿no? Tiene una adicción y... ¿Cuál es el efecto que la gente, por ahí el público, el común de la gente no sabe cuál es el efecto de un anabólico? El anabólico es una cosa que te da alegría, energía y te da risa. Y te da carcajadas. Ah. Más que risas son como carcajadas. Yo estaba en una carcajada constante, mientras hacía acrobacias y hacía las cosas. Lo que pasa es que también te quita la sensibilidad. Ah, no sentís nada. No sentís nada. A mí me han tocado y no sentía nada de nada, pero absolutamente nada. Yo me acuerdo de verte muy chiquitita en el programa de Pancho Ibáñez. Sí, fue la época del triatlón, porque yo competí en el triatlón y gané que no llegó nadie, porque yo hice 8 kilómetros nadando, respirando 8 veces nada más. ¿Respirabas una vez por kilómetro? Sí, después hice 30 kilómetros en bicicleta y 10 kilómetros corriendo en punta de pies. ¡Ah! Sí, ese fue fuerte. ¿Pero en qué? ¿En terreno ripio? Eso en Tosca, sí, con Tosca. Me quedaron los dedos gordos que me quedaron... De pensar que... Me duelen los pies de pensar. Sí, bueno, a mí, bueno, sabes cómo me quedaron. Es una cosa, un dolor terrible. Pero bueno, los anabólicos, eso no te hacen ver nada. ¿Te tenés fe? ¿Te tenés fe para ganar esto? Yo me tengo fe y aparte lo que yo aprendí en la granja es que uno... El viaje de ida es basura, pero la basura también vuelve. Y ahora yo soy basura. Vos sos basura. Yo soy basura y volví. Qué lindo que alguien pueda reconocer esto y sentirlo y transmitírselo a la gente. Sí, lo siento con mucha emoción. Bueno, basurita. Me permitís, sí. Voy a hablar con la segunda competidora. Hola. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Beba del Buono. Beba del Buono. Beba del Buono. Bueno, Marta del Buono, pero me dijeron siempre Beba. Sí, me te dicen Beba. ¿Y cuál es tu preparación? ¿También de toda la vida? No, bueno, en realidad yo que me estoy entrenando hacen 4 meses. ¿Cómo 4 meses? ¿4 meses para una competencia tan importante? Sí, pero creo que es lo necesario. Lo demás, la gente que se entrena demasiado tampoco es bueno, ¿eh? Bueno, pero también una disciplina de estas, el cuerpo se tiene que ir preparando desde muy joven. No, ¿sabes qué pasa? Que me llamaron del ministerio que tenía que viajar acá a Barcelona y yo dije, bueno, me empiezo a preparar, me preparé y voy. Yo viajo seguro, ¿eh? Digamos que es como una recomendación.
Sí, claro, lo que pasa es que conozco mucha gente. Yo creo que lo más importante son las relaciones públicas. Ajá. Y no tanto el esfuerzo físico que cansa y que agota. No, las relaciones públicas, eso se lo quiero decir a todo el mundo, especialmente a la gente de la mayor edad, de la última edad, que también puede llegar a hacer lo que quiere con el cuerpo. Ajá. Con relaciones públicas. Relaciones públicas. Sí. Oíme, Beba, ¿y qué has hecho de tu vida? ¿Vos a qué te dedicaste? No, bueno, lo que pasa, mi madre siempre me hacía estudiar zapateo español. ¿Pero qué tiene que ver el zapateo español con la, no, con la acrobacia? Bueno, sí, en verdad no tiene que ver, pero trabajé con mi cuerpo. ¿Sabes lo que pasa? Es que yo empecé trabajando en una financiera de recepcionista. Ajá. Y bueno, se acabó eso, se terminó. ¿Cuándo fue eso? ¿En la Plata Dulce? En la época de la Plata Dulce, exactamente. Ah. ¿Y qué? ¿Fuiste presa? Estuve 2 meses de morada. Ajá. Y después, después me soltaron, no pasó nada, yo no estaba implicada para nada, pero igual viajé a Canelones, estuve 2 años en Canelones. Ah, ¿pero estuviste allá en Uruguay perseguida o...? Sí, perseguida, exiliada. Exiliada. Y bueno, luego ya volví a mi país, que yo amo mucho, y conocí mucha gente, dado que gané mucho dinero... También con relaciones públicas, es muy importante, porque llegué al grado de amiga 4 máster en la venta de tuppers. ¡Ajá! En las reuniones que hacía en mi casa. Claro. Cuando una llega a vender 100 de mantequeras de estas tuppers, es muchísimo, ganás el grado de máster. Máster. Y saqué cualquier mosca con eso. Y bueno, ahí conocí también a una gente, empecé a vender aparatos gimnásticos, puse una cadena de gimnasios con sauna. También. Te fuiste abriendo camino. Me fui abriendo camino y conocí sobre todo una persona muy importante en mi vida, que fue Juan Carlos Rousselot. ¿Qué Rousselot? Con todo el afer de las cloacas de allá de Morón. Él andaba con las cloacas, sí, entonces él me prometió un viaje y después me conectó con Galmarini. De la Secretaría de Deporte. Fernando Galmarini. Y me prometieron un viaje. Me dijeron, mira, podés ir a la feria de esa que hay en Sevilla, la Expo Sevilla. O si no, podés ir a Barcelona a las Olimpiadas. Y dije, pero en Sevilla también iba a hacer gimnasia. No, no, iba a degustar unos dulces membrillo que hay en Argentina. Y entonces vos elegiste... Elegí Barcelona. Barcelona, los Juegos Olímpicos. Sí, la cosa física, porque mi hobby, no te conté, esa es la parte más importante, yo fui porrera. ¿Cómo porrera? ¿Cómo porrera? No, digo porrista. Porrista. Fui porrista. Porrista. Fui porrista las que divierten. Las que bailan en las canchas. Claro, así amenizaba los partidos de hockey, de baloncesto, tenis de mesa, todo tipo de juegos. Y ahí aprendí, bueno, tenía mi grupo de gente, de chicas. Está bien. ¿Te sentís con confianza? Mira, que viajo seguro, ¿eh? Bueno, nosotros, señor director, ya las vamos a ver. Como es lógico, primero una y después la otra. Claro. ¿Eh? Entonces ya... Primero la primera. Ahí está, vení para acá. Atención, señores del jurado, ¿eh? Cuando guste. Tu turno. Para vos tenemos que pedir una música, ¿verdad? Verdad, yo lo hice con una música muy especial. Bueno, Beba, la segunda competidora. Atención, la orquesta. Thank you.
bien. ¿Cómo se sintieron ustedes? Muy bien. Yo creo que muy bien y yo creo que soy la ganadora. Bueno, señor director, si me acompaña voy a ver al jurado que me va a dar los sobres. A ver, ¿ya votaron? Bueno, a ver, qué emoción. Acá se va a decidir en este momento quién va a los Juegos Olímpicos. Tengo un número 2, lo voy mostrando a la cámara. Número 2. Ay, Dios mío. Número 2. Número 2. Ganó la número 2. La aplaudimos. Número 2, que nos va a representar en Barcelona, la Argentina. ¿Cómo te sentís de haber ganado? Divina, espléndida. Estoy muy contenta de viajar y representar a mi país y ser una buena embajadora, porque eso es lo importante. Bueno, nobleza obliga, tenemos que decir que también Lidia estuvo muy bien, ¿eh? Yo estuve mucho mejor y yo creo que yo tengo que ser la ganadora. Y tomando anabólicos es muy fácil. No, tomando anabólicos no, hay un jurado. Decirle como quiera. Que hay un jurado. Sí, hay un jurado, pero el jurado debe tomar anabólicos. Mira, querida, si vos sos drogadita, entonces andá a trabajar a otro lado. Yo estoy recuperada, ¿no? Dije que yo fui a la granja. Mira, vos vas presa, que avisa. Aparte, jurado. Señor jurado, no protesto. Yo creo que yo tuve que ganar. Esto es un deporte, querida. Mira, con papá no te metas, ¿eh? Con papi no te metas. ¡Hurra! Ya se comprobó. Papá, papito. Ya se comprobó que es la familia. Mira, flaca desgraciada. No. Anda al circuito cadete, vas a ver. Yo te mando presa al cenar esto. Señor director, como usted ve, estamos en presencia del sano deporte.